El crowdsourcing obedece a la sigla de dos palabras en inglés, crowd de multitud y sourcing de la palabra outsourcing. ¿Y qué fue lo que analizaron la literatura de administración? Ellos encontraron que muchas de las empresas en realidad no tienen el foco en las cuestiones que están realizando diariamente o en las cuestiones que son la naturaleza de su negocio. Y por ende se pueden hacer actividades que no, generalmente no deben hacer ellos. El crowdsourcing nace para suplir esta necesidad para que las personas, las instituciones, las empresas y los emprendimientos puedan generar trabajo colaborativo, puedan generar la búsqueda de recursos colaborativos con personas ajenas a la empresa. Esto nos trae a la siguiente evolución del término de crowdsourcing. Como este concepto de generar vínculos colaborativos, de generar búsqueda de información, búsqueda de recursos colaborativos, ha estado tanto en auge y por lo menos en la última década ha tenido, digamos, un crecimiento bastante importante. El siguiente evolución de concepto viene a ser el tema del crowdfunding, que como ustedes ven el nombre, crowd de multitud, crowd de cantidad de personas y funding de lograr financiación. Entonces, este concepto abarca básicamente el hecho de buscar la financiación requerida para las empresas, para los proyectos, para las organizaciones, a través de muchas personas externas que pongan un capital pequeño. Tradicionalmente se hacía que se buscaba capitales grandes en pocas personas para vincularlas a los proyectos. Pero bueno, ustedes dirán, ese tema de crowdfunding viene nuevo, esa cuestión es de hace unos años para acá, desde el tema que ya digamos la literatura viene hablando del 2006, pues no. Esa cuestión viene desde la época de la Ilustración. ¿Y qué pasaba en esa época? Resulta que personas como esas que aparecen acá en la foto, Mozart, Beethoven, ellos no pertenecían a la realeza. Ellos eran personas común y corriente que vivían en ciudades de Viena, en ciudades europeas, y para generar la creación de sus obras, de sus contenidos, de sus piezas maestras, necesitaban dinero, que usualmente ellos no tenían. Y como ellos estaban esperando a conseguir el beneplácito de la sociedad, digamos, la sociedad pudiente, ellos lo que hacían era que fondeaban sus proyectos con personas como estas de acá, con los campesinos, con la gente del pueblo. Les decían a ellos que les aportaran sumas muy pequeñas a cambio de darles a ellos unas piezas especiales, por así decirlo, unas ediciones limitadas de la producción artística que tenían ellos. Entonces, de ahí nace el concepto de crowdfunding, de lograr generar colaboración para financiación de proyectos a través de muchas personas que se vinculen a una sola causa. Un poquito quería entrar, digamos, en este contexto porque como nació esta charla fue básicamente para atender la necesidad de contar temas de crowdfunding. No sé si ustedes vieron en la página. Entonces quería ponerlos un poquito en contexto sobre qué es este tema de crowdfunding, ver de dónde nació y ver hacia dónde va. Como verán, es un tema que ha estado bastante en auge. También se ha generado una tendencia mundial en este ámbito y actualmente existen muchísimas plataformas, muchas, digamos, ya generan contenido especializado para generar, digamos, financiación a proyectos en el área artística, en el área de conocimiento de alta tecnología, en el área de proyectos especiales, en fin. Una de las más importantes, y de pronto muchos de ustedes han oído hablar, es la de Kickstarter. Esta plataforma nació en la... nació buscando suplir la necesidad de financiar proyectos de las industrias culturales y creativas, que actualmente está pegando muy fuerte en el tema tecnológico y de ciencia, tecnología e innovación, pero naturalmente nació para toda la gente de industrias creativas, músicos, artistas, personas que querían sacar sus producciones audiovisuales, gente que quería sacar financiación para sus cómics, etcétera, etcétera, etcétera. Y si bien esta es una cuestión que en Estados Unidos cuando empezó a nacer, generó mucha aversión al cambio por el tema tributario y legal, ha venido generando un movimiento a cargo de los gobiernos para que logren generar que esas plataformas se desarrollen adecuadamente en los contextos legales. Y bueno, esta es una forma de financiar. La otra que yo quería comentarles es, pasando ya a otro tema, ¿cómo se financian los emprendimientos ideales? Esos emprendimientos que uno ve en la cabeza, que uno dice... pucha, en realidad un proyecto de emprendimiento perfecto o casi perfecto. Y quiero traerles el concepto de Waze. ¿Todos ustedes conocen Waze? Levanten la mano quienes conocen Waze. Perfecto. Para quienes no conocen Waze, Waze es un sistema
una aplicación que permite mediante contenido colaborativo conocer en tiempo real el estado de tráfico de las rutas en determinada zona a través de sistemas de georreferenciación, con lo cual me va a permitir a mí como usuario la mayor optimización de tiempo, distancia y recorrido a momento de abordar un transporte, bien sea público o privado. La idea es genialísima. Y vamos a ver un poquito cuál fue la historia de Waze. Waze nació a cargo de estas cuatro personas en Tel Aviv, Israel, en el año 2008, ya que ellos en su momento, Tel Aviv es una ciudad muy pequeña y tiene ahorita una cantidad de habitantes bastante grande. Y ellos tenían el problema de que no encontraban ni sitios de parqueo y llegar a los sitios afluentes de la ciudad era muy complicado. Y ellos dijeron, bueno, deberíamos desarrollar una aplicación que nos permita conocer por lo menos cómo está el estado de las vías, por lo menos por dónde ir o por lo menos qué tranco no coger. Y desarrollaron Waze. Empezaron inicialmente desarrollándolo a través de código abierto para generar un prototipo mínimo viable. ¿Qué es un prototipo mínimo viable? Es aquel componente que desarrollan los proyectos de emprendimiento que permite generar el contacto con el usuario y saber si está supliendo las necesidades o no de su población objetivo. Y como ustedes ven, esta fue la primera, digamos, de las primeras evoluciones que tuvo la aplicación de Waze. Waze se mantuvo en prototipo hasta hace más o menos unos 6 meses. ¿Por qué en prototipo? Porque siempre estuvo en cambios constantes. Los que han tenido la aplicación han visto que ha tenido actualizaciones cada 1, cada 2 meses. Y esto se debe a que aquellos no han tenido un producto terminado, sino que han ido conociendo las necesidades de mercado para ir adaptándolas. Ya luego de eso, y ver que la necesidad que tenían puntual ellos en el tema de Tel Aviv estaba dada en casi todas las ciudades sobrepobladas del mundo, que pues ustedes mirarán, son casi todas las grandes metrópolis, se dieron cuenta que era una oportunidad para expandir ese modelo de negocio. ¿Y qué hicieron ellos? Lograr entrar a cada una de estas metrópolis, de estas grandes ciudades, conocer las necesidades, los requerimientos puntuales y adaptar la tecnología de Waze a través de su producto mínimo viable para que funcionara y le fuera de valor a las personas que lo utilizaban. Ya después de esto, como ven, pues se le apareció la Virgen a esta gente y lograron una histórica venta a Google por 1.1 billones de dólares, lo cual es 1.100 millones de dólares. Con una empresa que había iniciado alrededor de 25.000 a 35.000 dólares. Entonces, como verán, del año 2008 a 2013, lograr ese crecimiento es una cuestión muy interesante, ¿cierto? Pero quiero que analicemos una cosa. Las necesidades de capital que ellos tenían, tanto para su desarrollo inicial como para la puesta en marcha de su producto mínimo viable, tuvieron que ser suplidas de alguna manera, o si no, no hubieran llegado a este hito en la historia de una de las aplicaciones con mayor volumen de mayor capital de venta. ¿Y cómo hicieron ellos? Resulta que investigando conocemos que ellos en realidad en esta primera etapa utilizaron única y exclusivamente ahorros propios. Los 20 mil o 30 mil dólares que utilizaron en la parte inicial fue para, digamos, por así decirlo, el arranque. Luego de esto, las necesidades que iban teniendo permanentemente iba siendo suplida por los ahorros de ellos. Iba siendo suplida por familiares, iba siendo suplida por amigos de ellos que le creían a la idea. Cuando ellos empezaron a desarrollar el prototipo, iban teniendo la necesidad de la distribución. ¿Esta distribución cómo se realizaba? Se realizaba de una manera muy orgánica, que la gente fuera conociendo, que fuera desarrollando el voz a voz, pero de todas maneras hicieron un fuerte énfasis en redes sociales. No sé si ustedes conozcan a Waze en redes sociales, es una de las empresas que más activamente está participando, dado que requiere de las personas que construyan los mapas en los sitios en donde no están y que además de eso les genere la información en tiempo real para saber cómo está el estado de las vías. Entonces, eso requiere una labor de mercadeo y publicidad bastante fuerte. Pero, nuevamente, esta empresa logró suplirla directamente. Ya luego vinieron las etapas de ángeles inversionistas, vino una etapa de incubación que tuvieron con una institución en Israel y ya luego, digamos, fue abrirse al mundo internacional a través de varias rondas de inversión en fondos de capital privado. Ahora bien, ¿qué pasa en Colombia? Y esa es una de las cuestiones del por qué les estaba hablando de crowdfunding. Mucha gente dice, wow, eso es lo mejor, eso es súper chévere, con eso vamos a dinamizar el ecosistema, con eso vamos a hacer que se generen mucho más emprendimientos, con
con eso vamos a lograr cambiar esta cuestión. Tenemos que tener mucho cuidado con esas aseveraciones. ¿Y viene por qué? Colombia tenemos un contexto muy, muy particular. Esas plataformas de crowdfunding, como ustedes vieron, la mayoría se realizan o están, digamos, alocadas en Estados Unidos y Europa. ¿Qué pasa en Colombia? En Colombia resulta que hay un contexto legal que no permite una buena operación del sistema de crowdfunding como tal. Y viene gracias a un querido amigo de nosotros que se llama David Murcia. No sé si recuerdan el tema de las pirámides. Esto en su momento generó una alarma en gobierno y hizo que se restringieran las operaciones de gran volumen y gran cantidad de personas. Además de esto, nuestro ecosistema legislativo falta por desarrollar bastante a medida que vamos aprendiendo todas estas nuevas tendencias internacionales, por lo cual es una oportunidad muy grande explorar a futuro, lograr generar esos escenarios, esas plataformas, tanto jurídicas como legales, para que se implementen estas nuevas tendencias a nivel internacional. ¿Recuerdan el caso de Waze que les comenté en la primera etapa? Que era la gente, amigos, eran los familiares, era la gente que en primera instancia utilizaba la aplicación y decía, uy, qué nota, yo le quiero poner plata. Esa es la teoría de Friends, Family and Fools, que en Estados Unidos está muy bien desarrollada, muy bien documentada, en Europa también se está manejando bastante, pero tristemente en Colombia no. En Colombia el emprendedor no tiene ni Friends ni Fools que le den plata y por lo general la family tampoco le da el dinero a él. Muchas veces la mentalidad colombiana le dice, mira, yo a ti te doy el estudio y listo, tú mirarás el resto. Entonces, pues hombre, complicado cuando uno va a sacar un proyecto y muchas veces no puede contar con el apoyo económico de la familia. Cuando lo encuentra, posiblemente para las siguientes etapas, va a ser más complicado porque los friends muy pocas veces le creen a los proyectos y los fools, pues casi no existen acá. Y los fools que existen, pues no tienen dinero. Las siguientes etapas, etapa semilla, etapa inversión ángel, son para proyectos más desarrollados, que ya tuvieron que haber pasado por esas etapas iniciales, pero como ven, el contexto colombiano todavía falta bastante por desarrollar en ese entorno. Y es acá donde nosotros tenemos que mirar. Uno de los conceptos claves, y lo que miramos en la primera diapositiva, es el tema de la financiación. ¿Quién nos da ese capital monetario que requieren los proyectos? Nosotros solemos llamarlo como un inversionista. Un inversionista tiene ciertas características y que posiblemente ustedes conozcan o hayan oído hablar o tienen referencia de personas que se dicen llamar inversionistas. En realidad nosotros estuvimos haciendo un estudio y vimos que las características de un inversionista no se ven reflejadas en la mayor cantidad de población en Colombia. Por cuanto acá tenemos son individuos con excedentes de capital. Un inversionista es una persona que sabe asumir riesgo, que tiene el capital y que tiene el conocimiento. Un individuo con excedente de capital es alguien que tiene dinero, pero posiblemente no siempre tenga esa capacidad intelectual para saber aplicar inteligentemente su dinero, ni tenga esa capacidad de riesgo para generar financiaciones que tengan ese alto índice de riesgo. Entonces, bien, nos pusimos a pensar y con nuestro equipo de trabajo empezamos a decir, ¿cómo hacemos para que en Colombia dinamicemos el tema de la financiación en etapas tempranas? Como ustedes se han dado cuenta, el entorno colombiano y el entorno latinoamericano ha favorecido muchísimo la atracción de inversión extranjera. Y eso es muy bueno, pero eso viene para etapas posteriores. ¿Cómo hacemos para listar los proyectos que vayan a pasar de esta etapa muy temprana, cuando empiezan a tener una idea de negocio, cuando empiezan a reunirse dos o tres personas, cuando empiezan a generar esa cuestión del emprendimiento y necesitan llevar a cabo una prueba de mercado, necesitan conceptualizar ese producto, ese servicio que tienen y muy posiblemente no encuentran esas herramientas en el entorno actual? Ya es donde dijimos, tenemos que mirar qué actores son los que en realidad intervienen en este contexto colombiano. Gracias, Alex. Bueno, me presento rápidamente. Yo soy Franz Campo, trabajo pues con Alex precisamente en este tema de diseño de instrumentos de financiación en etapas tempranas y también con Sergio Zúñiga, él trabaja en Impulsa. Y pues claramente como presentó Alex, pues hay un entorno, un contexto en Colombia distinto un poco de pronto a lo que uno ha escuchado de temas de financiación. Y pues como lo presentó él es bastante desolador, ¿no? Uno dice, bueno, aquí el crowdfunding no funciona, ¿sí? Hay gente que se dice llamar inversionista que en realidad no lo es, ¿sí? Entonces hay algunos programas, digamos, de gobierno que sirven para atender
las necesidades de financiación en etapas tempranas, pero no es suficiente para todos los proyectos que uno quisiera, pues que existen, y para todos los emprendedores que hay en Colombia. Entonces, pues, ¿qué hacemos? Uno, ahí se ve como un panorama un poco desolador. Pues sobre eso, entonces un poquito mediante una historia queremos contar a qué hemos llegado y realmente como cuáles son las diferencias de este, como de estos nuevos instrumentos de financiación diseñados para el contexto colombiano, ¿sí? Pues que creemos que sí van a funcionar y pues promovidos realmente por Impulsa, pues que es como una de sus misiones. Entonces, pues empecemos hablando de John. John, ¿quién es? John es un emprendedor extranjero, ¿sí? Que cuando pequeño pues empezó, le gustaba el aeromodelismo, ¿sí? y pues tenía acceso, los papás le permitieron pues jugar con este tipo de juguetes, le empezó a gustar la tecnología y el hardware de alguna manera gracias a esto. Más adelante, pues de su family, ¿sí? Desde sus padres recibió pues algo de capital para que empezara a comerciar y a vender un poquito de este tipo de productos. Finalmente entonces monta una tienda online en la época de la burbuja de internet, se revienta la burbuja de internet y pues quiebra, ¿sí? Y pues finalmente sigue avanzando gracias a este primer pues, ejercicio que tuvo de emprendimiento, conociendo más tecnología y pues convirtiéndose como una persona que conoce técnica específica en temas de hardware. Como vemos, pues John de alguna manera en este proceso de vida pues desarrolló una capacidad de innovar y pues adicionalmente desarrolló experiencia emprendiendo. Por otro lado, pues se encuentra después con James. James es ¿quién? Es el inversionista. Sí, el inversionista que tenemos en mente muchas veces de la teoría de inversión. ¿Que quién es? Es una persona que tiene capital. Sí, este capital lo hizo en algún emprendimiento exitoso, tuvo varios emprendimientos, en algunos fracasó, quebró, en otros realmente le fue muy bien y por eso pues acumuló capital. Y por eso mismo también, además de capital, tiene expertise, tiene experiencia en cómo emprender. Quiere seguirse metiendo digamos, en más proyectos, le gusta la vida del emprendimiento y por eso pues se convierte en el famoso inversionista ángel, que busca proyectos y en dónde invertir. Y adicionalmente, por esta misma experiencia de emprendimiento, pues tiene una capacidad de asumir riesgo. O sea, él entiende que cuando pone su plata en un emprendimiento, pues sabe que se puede perder toda, ¿sí? Un poquito, fíjense, en Colombia pensamos que el riesgo es invertir en acciones de Ecopetrol, ¿sí? Uno dice eso, o sea, gente que invierte en acciones es muy arriesgada, ¿sí? El día que la acción de Ecopetrol pierde un 5%, todo el mundo saca la plata de ahí, ¿sí? Pero si uno mete plata en un emprendimiento, ¿sí? Realmente pierdes el 100%. ¿Sí? Entonces, eso sí es riesgo. O sea, riesgo no es invertir en acciones de Ecopetrol en donde yo puedo sacar y, bueno, perdí un 5% de la plata que puse, pero no el 100%. Invertir en emprendimientos es riesgo del 100%. Eso no lo entiende cualquier persona. Eso lo entiende normalmente una persona que ha vivido y ha pasado por un camino emprendedor como lo sería James. Entonces, como vemos, cuando se juntan John y James, nombres pues, que ponemos a propósito de esa forma, pues se suman varias características. Por un lado, pues existe la innovación de John, ¿sí? Adicionalmente, pues una parte de la experiencia también de cómo emprender que tiene John, él tuvo unas quiebras. Adicionalmente, se junta pues el capital de James más experiencia de John, o sea, ese también es un tema importante. A veces creemos que un equipo complementario es porque tenemos personas que son de diferentes carreras. Entonces, que el diseñador, que el ingeniero, pero no. Digamos, la complementariedad debe estar muchas veces más en términos de experiencia. Si una persona que ojalá esté 10 años o 15 años adelante, que ya le haya ido bien y mal, que tenga heridas de guerra, por decirlo así, en la arena del emprendimiento. ¿Sí? Ese tipo de equipo es el que realmente uno necesita para no equivocarse en ese proceso. Y como decíamos, pues también James tiene la capacidad de asumir el riesgo. Entonces, esas dos son realmente un equipo que uno dice tiene las características para sacar, para que no fracase tan fácilmente en el intento.
Como vemos, pues los instrumentos de financiación que uno siempre escucha suelen relacionar estos dos actores. Entonces uno escucha, no, que la deuda convertible, ¿no? Entonces es un instrumento para que James le ponga la plata a John, ¿sí? Y pues se genera una deuda, pero se puede convertir en acciones. Existen entonces fondos también de capital, que son la manera en que James, a través de pues, un vehículo, y pues varios James colocan, terminan colocando su capital donde John. Y como vemos, pues este tipo de instrumentos están diseñados es para unir estos dos actores. Pero el contexto en Colombia es diferente, ¿sí? Hablemos de Juan, no de John, ¿sí? Juan es una persona que, pues sí, desde chiquito de pronto le gustaba también jugar con diferentes objetos, de pronto no tuvo acceso a los aeromodelos, pero también tuvo acceso a diferentes tipos de hardware, ¿sí? Muy probablemente le tocó trabajar en algo que no le gustaba, ¿sí? No tuvo la oportunidad de meterse realmente como en la arena del emprendimiento, sino si tuvo la oportunidad de entrar a la universidad, después entró a trabajar en algún tema donde había un puesto, siguió aprendiendo cosas, pudo inclusive entrar a una multinacional donde le enseñaron, aprendió muchas cosas, sí, pero nada de emprendimiento, sí, conoció las buenas prácticas de cómo desarrollar un proceso en una empresa que opera en 10 países, pero no conoce cómo arrancar y descubrir, digamos, los clientes, cómo iniciar un emprendimiento. Y bueno, por sus características de curioso y pues igual, digamos, de inteligencia, pues el personaje se le ocurren ideas interesantes. Entonces puede tener, pues puede empezar, puede proponer modelos de negocios con elementos de innovación. Ese es Juan. Se parece mucho más al tipo de emprendimiento que encontramos en Colombia. Obviamente aquí sí encontramos a veces a John, a Jones, ¿sí? Pero no es el promedio. Pues que encontramos que Juan, desafortunadamente, pues sí tiene una capacidad de innovación interesante, pero pues experiencia emprendedora no tiene, capital tampoco, capacidad de asumir riesgos tampoco. No sé si alguien se siente identificado. Por otro lado está Jaime, ¿sí? ¿Jaime quién es? Jaime es un ejecutivo exitoso, ¿sí? Que ha acumulado capital en el tiempo, puede tener, digamos, un patrimonio líquido de 500 millones de pesos, pues para poner uno chiquito. Y pues también, como alguien nos decía pues, en unas entrevistas que hicimos, tiene también, todo colombiano tiene un emprendedor en el corazón. Entonces, pues Jaime también lo tiene, ¿sí? Sin embargo, él hizo dinero pues trabajando muy juiciosamente, no sé, en la bolsa o en algún tipo de, digamos, de empresa juicioso. Y entonces, como tiene plata, se cree inversionista, ¿no? Entonces quiere invertir, ¿no? Y entonces de alguna manera le proponen negocios, le dicen, oiga, ¿por qué no nos unimos? ¿Y usted por qué no invierte conmigo en este bar o en este restaurante? Y le proponen ideas y el tipo nunca ha invertido, realmente no sabe cómo es eso. También entonces pues, le ofrecen diferentes como sitios en los que puede colocar su dinero, herramientas, pues carteras colectivas, acciones. Y pues de alguna manera termina comprándose un apartamento y rentándolo. Digamos, esas son las inversiones, digamos, en las que muchas veces Jaime tiene su capital. Como ven, entonces, igualmente, tampoco tiene experiencia de emprendimiento ni capacidad real de asumir riesgos. Entonces, aunque se diga llamar muy inversionista, a veces es más parecido a un acreedor. O sea, es una persona que de pronto le pone la plata a uno, pero le dice, digamos, yo me he encontrado con esos casos que le dicen, sí, yo soy inversionista, yo le pongo la plata, pero bueno, déjeme la casa suya de garantía, ¿sí? Y uno como así, o sea, esto no es una inversión, o sea, fue un crédito, ¿sí? Informal, ¿sí? Con una tasa altísima. Y esos son el tipo de inversionistas, digamos, que a veces encontramos un poco más en Colombia. Entonces, pues claro, cuando unimos a Juan y Jaime, pues ¿qué encontramos? Que efectivamente tenemos capacidad de innovación y tenemos capital, pero nos faltan dos ingredientes claves, que es la experiencia, digamos, para emprender de ambos lados. No solamente es falta de experiencia del lado del emprendedor, sino falta de experiencia del lado del inversionista. Y pues una capacidad, y tampoco tenemos la capacidad, digamos, en el grupo de asumir el riesgo. Entonces, pues esta ecuación es fatal, ¿sí? De este ejercicio
también ocurre algo adicional, el que tiene plata en Colombia manda, ¿sí? Entonces empieza a decirle al emprendedor, oiga, yo hágame esto, sáqueme este reporte, haga este tipo de cosas, e inclusive por su propia inexperiencia está obligando al emprendedor a hacer cosas que ponen en riesgo su propio capital, ¿sí? Entonces aquí lo único que terminan son peleas y cosas que no queremos. Entonces, ¿qué es necesario? Pues proponer algo diferente, que tenga herramientas nuevas. Tenemos que crear un instrumento en Colombia que permita agregar pues, las dos cosas que vimos que faltaban, la experiencia, ¿sí? Y la capacidad de asumir riesgos. Entonces, un poco, digamos, de esa manera, es como creemos, de esa manera es como está concebido el instrumento que les vamos a contar un poco acá, que tiene elementos, o sea, de crowdsourcing, razón por la cual pues Alex se tomó, digamos, como la molestia de introducir el tema, y pues lo llamamos un modelo de risk holding. Vamos a ver esa qué rayo significa, ¿sí? Por un lado, sigamos la historia. Hay un actor por fuera de esta ecuación que pintamos en Colombia que está fuera del ecosistema del emprendimiento. Entonces llamémoslo Camilo, ¿sí? ¿Camilo quién es? Camilo es un empleado, ¿sí? Que tiene, a diferencia de los demás actores que están acá, pues tiene un sueldo fijo, ¿sí? Es una persona que tiene una seguridad, ¿sí? Por esa razón es asediado completamente por las tarjetas de crédito, ¿sí? Por también carteras colectivas, por el CDT, Fondo Nacional del Ahorro. Bueno, todo el mundo quiere su plata porque saben que aunque no la tiene en este momento, es una persona segura, ¿sí? O sea, yo le presto con tarjeta de crédito a una persona, ¿por qué razón? Porque sé que él no tiene la plata en este momento, pero me la va a pagar, ¿sí? Entonces, Camilo, ¿sí? Es una persona que sí puede asumir riesgo, aunque no tenga plata, ¿sí? Camilos son, pues, gente, podemos decir que son gente empleada, ¿sí? También como todo colombiano tiene su emprendedor en el corazón, y siempre ha querido participar de algún emprendimiento, ha tenido una intención de participar en el emprendimiento de alguna forma, pero cuando quiere meterse le dicen, bueno, pero usted, ¿cuál es su idea? No tengo ideas, chao. Bueno, pero ¿cuánta plata tiene? No, tampoco tengo plata, chao. Entonces él es excluido del ecosistema del emprendimiento, y pues es, yo diría que es un número importante de colombianos los que tienen esa condición. Entonces, así como Camilo, continuando la historia, Camilo un día le empieza a llegar por redes sociales y después un día en su empresa, desde el Departamento de Recursos Humanos, le dicen, oiga, Impulsa está promoviendo un nuevo instrumento de financiación, ¿sí? Que a usted le puede interesar conocer, ¿sí? Bueno, pero un instrumento para promover el emprendimiento dinámico en Colombia e innovador, y pues a usted le puede interesar. Entonces le invitan y le echan un cuento y le dicen, vea, usted tiene para empezar, métase a esta plataforma, a este website, ¿no? Entonces se mete y se parece a una plataforma de crowdfunding donde empieza él a poder mirar proyectos. Para sorpresa de él, encuentra que uno, son proyectos colombianos, ¿sí? Dos, son proyectos que tienen unos equipos muy robustos, o sea, encuentra que no solamente se encuentra con equipos con un Juan, como hablábamos ahí, sino un Juan acompañado de un James, sino de un John, en este caso, que ha tenido experiencia emprendedora. Entonces son equipos más robustos y pues con unas ideas innovadoras increíbles, ¿sí? Entonces él empieza a mirar y dice, wow, qué interesante ver este tipo de proyectos, no sabía que en Colombia habían tantos de este estilo. Sí, haciendo unas estimaciones, hay 1.900 proyectos de esos en Colombia que están desatendidos, digamos, desde el punto de vista de financiación. Entonces, él empieza a mirar esos proyectos y lo que tiene que, digamos, cuando le gusta a uno, él lo que decide es ser un risk holder, como hablamos ahí, ¿sí? Es una persona que está dispuesta a asumir el riesgo del proyecto. Entonces, ¿eso qué implica? Significa que hoy asume el compromiso de asumir pues, el riesgo, de manera que mañana tiene que pues, sí, poner 500 mil pesos dentro de, digamos, de aquí a un año, de manera que pasado mañana pueden pasar tres cosas: o el proyecto es excelente y le va, pues,
le va muy bien, tiene, ¿cómo se llama? Tiene, tiene pues inversionistas que están dispuestos a invertir de nuevo en el proyecto o tiene unas ventas que realmente tienen un comportamiento por encima de lo normal, y en ese momento al personaje le pagan 2 millones de pesos y le devuelven sus 500 mil iniciales, ¿sí? O puede pasar, pasado mañana puede pasar una segunda opción, es que no pase nada, simplemente le devuelven sus 500 mil pesos porque pues el proyecto no le fue ni muy bien ni mal, ¿sí? O puede pasar el tercer escenario y es que le va muy mal, ¿sí? Entonces, que si le va muy mal, bueno, pues pierde sus 500 mil pesos, pero pues estuvo pendiente de qué ocurría con este proyecto durante este tiempo. Realmente le pudo apostar a 10 proyectos, entonces pues hay unos que les va a ir mal, a otros les va a ir regular y a otros les va a ir bien, y bueno, de esa manera él empieza a participar pues en el ecosistema del emprendimiento, cosa que antes no ocurría. ¿Qué más ocurre? Así como Camilo, que estábamos hablando en este momento, hay 50 personas más dentro de este mismo perfil interesados pues en ese mismo proyecto, ¿sí? Es un proyecto de impresión 3D, y pues como decíamos, en el peor de los escenarios, si las cosas salen mal, pues estas 50 personas pierden sus 500 mil pesos. ¿Eso qué significa? Pues que esos 500 mil pesos sirven para cubrir el riesgo, digamos, de cubrir una parte del capital que puso el inversionista. ¿Quién es el inversionista? El inversionista es Luis. Luis, entonces, Luis es una persona que igualmente se enteró pues, de que existían, digamos, este tipo de proyectos, los empieza a revisar en una plataforma la misma, muy similar pues, a la que conoció Camilo, y empieza a ver de nuevo, para su sorpresa, proyectos con un equipo por encima del promedio y con niveles de innovación pues, por encima del promedio. Pero él dice, bueno, pues a cambio de 50 millones que le piden para poder desarrollar ese proyecto, pues le dan un porcentaje de participación en el proyecto. Pero él dice, no, lo que pasa es que pues yo soy más un inversionista parecido al que mencionábamos anteriormente, y este inversionista dice, no, pues digamos, para mí es demasiado riesgo, no estoy acostumbrado a poner 50 millones y asumir el 100% del riesgo, como decíamos hace un momento, comparado con las acciones, digamos, con las acciones, pues no, él no está acostumbrado, entonces él quisiera que por lo menos le cubrieran una parte de su capital, que si pone 50 y si las cosas salen muy mal, por lo menos le devuelvan 25, ¿sí? Entonces, él dice, si se dan esas condiciones, yo pongo mis 50, ¿sí? Para eso es que sirven los 50 Camilos de los que hablábamos anteriormente, ¿sí? Cuando estos 50 Camilos, en el peor de los escenarios, pusieron sus 500 mil pesos, pues de ahí salen los 25 millones que cubren la mitad de la plata que había puesto el inversionista. Entonces, esta herramienta nueva, donde estamos uniendo a estos Camilos que estaban excluidos del entorno, digamos, del emprendimiento, sirve para que inversionistas como Luis y como Jaime, que hablábamos más temprano, que son los que realmente existen en el entorno colombiano, puedan, digamos, poner su plata en emprendimientos en etapas tempranas. Como ven, es un ejercicio parecido, pues es un ejercicio de crowdsourcing, ¿sí? Estamos logrando que el riesgo se disipe, ¿sí? Se reparta entre 50 personas, ¿sí? Y cuando las cosas salen bien, pues al contrario, también ganan plata. O sea, realmente esta gente está haciendo unas apuestas pequeñas de, pues puedo perder en el peor de los casos 500 mil por proyecto, pero si todo sale muy bien puedo ganar 2 millones de pesos, y es una manera de meterme, digamos, en el ejercicio del emprendimiento, a diferencia de antes que siempre me sacaban corriendo. Entonces, como hablábamos, pues es realmente una herramienta para que el inversionista colombiano se atreva pues, a poner dinero en las etapas tempranas del emprendimiento. Y bueno, sigamos un poco más atrás. ¿Quiénes son los proyectos que pudo revisar Luis o que pudo revisar Camilo? Pues como decíamos, es difícil encontrar también proyectos que tengan ese equipo tan experto como de alguna manera, como el de John que mencionábamos al principio,
¿sí? Porque aquí en Colombia no tenemos Johns, sino tenemos Juanes, ¿sí? Entonces, ¿cómo llegó a crearse ese equipo experto? Pues realmente ese equipo está compuesto por dos personas, por Juan, que hablábamos hace un rato, y por, no sé, Rodrigo, ¿sí? ¿Rodrigo quién es? Es una persona que ha tenido una experiencia emprendedora, ¿sí? Es una persona de las que uno pues, les pregunta, bueno, y usted pues, le fue bien de pura suerte, ¿sí? Dicen, es que si hoy en día yo hubiera contado con estas herramientas que, que hoy en día existen para apoyar el emprendimiento como el Canvas, como Lean Launchpad, desarrollar un modelo MVP, pues seguramente cuando monté mi empresa todo hubiera sido diferente. Si no me hubiera puesto a buscar un inversionista por 500 millones de pesos, entendiendo que realmente con 50 hubiera sido suficiente para realmente hacer una prueba de mercado porque no me habría puesto a comprar las motos, la bodega, una cantidad de cosas que cuando no funciona el emprendimiento, pues se los queda al emprendedor, pero realmente no le sirvió para probar, digamos, su modelo. Entonces, sin embargo, hay casos de esta gente que tuvo la experiencia de conseguir inversión, ¿sí? Pues logró, digamos, no morir en el intento. Entonces, este tipo de gente pues son los Ricardos que pueden acompañar a emprendedores como Juan y pues robustecen realmente al equipo emprendedor en las etapas tempranas. ¿Para quién es Juan? Volvamos a Juan, ¿quién es? Juan realmente es el emprendedor colombiano con elementos de innovación que queremos apoyar, ¿sí? Juan, de nuevo, es alguien que probablemente... pues siempre tuvo interés y curiosidad de conocer tecnologías, de conocer pues diferentes técnicas y se le ocurrió algún día un modelo de negocios con elementos de innovación. Es una persona que algún día dijo, bueno, por ejemplo, hagamos algo, me llamó la atención el tema de las impresoras 3D, ¿sí? ¿Cómo hacemos para que la impresión 3D tenga un modelo de negocios interesante detrás y eventualmente se le ocurrió un modelo interesante? Sin embargo, nunca tuvo la oportunidad de tener una experiencia emprendedora, de fracasar, digamos, en el camino. Nadie nunca le financió como esa experiencia. Muchas veces, hoy en día, pues un emprendedor de esto se queda patinando mucho tiempo tratando de sacar adelante su idea y algún día inclusive dice, no, ¿sabe qué? Lo que toca es irse del país, ¿sí? Porque aquí no se logra desarrollar las cosas, entonces se busca una beca en el exterior y terminan por fuera, ¿sí? Que eso es lo más triste, que tenemos gente muy buena que simplemente nunca tuvo la oportunidad de desarrollar un poco su proyecto hasta el final. Entonces, o casos pues, también que no logran irse tampoco y pues simplemente quedan ahí estancados y pues no hubo la oportunidad en Colombia de que se desarrollara como ese tipo de proyectos hasta el final. Entonces, pues un poco lo que queríamos contarles ahí precisamente era pues, las iniciativas en las que nos encontramos pues, desde Ventures con Impulsa, pues, buscando desarrollar precisamente acomodadas para el entorno colombiano, en donde de nuevo resumiendo, pues tiene dos elementos claves. Uno, pues unir realmente a los actores que son para lograr... contar con un equipo robusto y lograr contar con las características totales que prometen hacer exitoso un emprendimiento en Colombia. Y el segundo es pues esta herramienta de garantías, digamos, crowdsourced para el inversionista, para que nuestro inversionista colombiano se atreva a poner el capital en las etapas tempranas de los emprendimientos. Entonces, pues creo que va a ser sin duda pues un tipo de herramientas muy útiles para nuestros propios emprendimientos y pues eso era lo que les queríamos presentar hoy. Ahorita pues les presento a Sergio de Impulsa para que les cuente un poco más. Bueno, entonces acabamos de ver el resultado de un estudio que venimos haciendo desde más o menos enero de este año, donde lo que queríamos es precisamente desarrollar, diseñar e implementar una herramienta de financiamiento que fuera completamente colombiana, en el sentido de entender esas particularidades del emprendedor colombiano, esa belleza que tiene el emprendedor colombiano y asimismo qué tipo de inversionistas son los que tenemos en Colombia. ¿Por qué antes no habían funcionado otras iniciativas? ¿Por qué no funcionaba
o porque habían tan poquitas transacciones en las redes de ángeles, a través de las redes de ángeles, porque todo ese cuento de Friends, Funds and Family no había funcionado acá en Colombia, etcétera, y por qué siempre existía esa queja de el inversionista que tenía un exceso de capital decía, es que yo no encuentro proyectos, y por qué el emprendedor decía, es que acá no hay plata. Dos cosas que son completamente falsas. Si hay emprendedores muy buenos en Colombia, si hay inversionistas con dinero y con cierta capacidad de invertir y asumir riesgo, pero no necesariamente estábamos entendiendo que hay unas características que se dan en otros lugares del mundo, como en el Silicon Valley, donde el emprendedor tiene todas las características necesarias para recibir lo suficiente capital a través de un inversionista que tiene todas esas otras características. Acá están más bien separadas en tipos de personas, y era lo que nos estaban contando ahorita. En base en eso, pues teníamos que diseñar una herramienta de financiamiento que se adaptara a estas características colombianas, y este es el resultado. Ustedes se preguntarán, ¿cómo participo? Yo soy Juan, yo soy Luis, yo soy un Camilo. ¿Cómo empezamos? Esto todavía es un tema de tiempo. Estamos en este momento, ya tenemos toda la viabilidad del vehículo, toda la factibilidad, todo el diseño, y estamos en una etapa donde vamos a iniciar un proceso de pilotaje fuera de línea. Entonces, los que se sientan que son un Luis, un Camilo, un Juan, un Rodrigo, hasta Rodrigo apareció ahí, pueden contactar a estos señores para que entiendan cómo participar en el desarrollo de esta herramienta, que puede que funcione o no, esperamos que sí. Adicionalmente, pues desde Impulsa tenemos un mandato muy claro, que es solucionar brechas de mercado, específicamente en financiamiento para este tipo de emprendimientos. Y acá pues hemos venido desarrollando otras cuestiones, como es la Red Nacional de Ángeles Inversionistas, de la que habló esta mañana. Igualmente, acabamos de cerrar una convocatoria para apoyar fondos en etapas tempranas, y así vamos a seguir, porque sabemos que el hueco es tan grande que Impulsa solo no lo va a poder cubrir, y necesita precisamente la ayuda de los privados, los que están ahí afuera, los que todavía no se han metido en este juego, a que empiecen a invertir y empiecen a ayudar a través de las diferentes herramientas que vamos a ir desarrollando, y que el mismo ecosistema ya está desarrollando, no somos los únicos. Eso es todo. Entonces, no sé si tenemos 5 minutos de preguntas, más o menos. Preguntas. Es fácil, no te preocupes. Qué pena, listo. Uy. Hola. Ahí. Ah, ok. Listo. Ahí me escucha. Pues ya hablando del tema de crowdfunding, ¿cómo ven, Impulsa, qué puede hacer o qué perspectiva tiene con los sindicatos que ahora aparecen en AngelList, que ayudan a agrupar inversionistas internacionales casi para cualquier proyecto de una manera extremadamente fácil, que no requiere tanto esfuerzo de crear un fondo, de tener el 2% de todo esto, sino que es casi instantáneo, que se crean sus sindicatos? ¿Impulsa ha planeado hacer algo con eso? Aló. ¿Ya? ¿Me oye? Hombre, Andrés, pues varias particularidades. Primero, el tema de crowdfunding. En este momento, si es crowdfunding con participación, no es posible en Colombia. Por el tema de... ¿Pero qué? Si la empresa está en Delaware, pues problema de Los Ángeles de allá y de los inversionistas de allá, no tanto... Mejor dicho, precisamente esta herramienta lo que pretende es buscarle la comba al palo a todos estos procesos, a todos esos problemas que tenemos, pero... ¿Cómo? No estoy escuchando. ¿Por qué no suma los esfuerzos a lo que ya funciona internacionalmente en vez de intentar hacer la versión tropical? O sea, ¿por qué crear silos de...? No, porque tampoco sabemos qué tanto acceso vaya a tener un emprendedor colombiano a este tipo de herramientas.
Y pues la idea es que precisamente como el hueco de la falla de mercado está acá en Colombia, la tenemos que solucionar acá. Eso es lo que queremos, o sea, solucionar esas fallas de mercado precisamente para que el emprendedor no tenga que estar buscando lo que hay allá afuera y lo mismo el inversionista. Es decir, hay unos que sí toman esa vía y hay muy buenos casos acá, pero lo que queremos es precisamente lo otro, solucionar esas fallas de mercado, pero acá en Colombia. No, y también, digamos, para agregar un par de cosas también, y es, sí, digamos, de alguna manera, como vimos, el emprendedor colombiano no es igual al emprendedor que está por fuera, ¿sí? Ni el inversionista colombiano, ¿sí? Ahora, es posible que algunos emprendedores colombianos tengan la posibilidad de irse a Delaware para montar su emprendimiento, pero eso no es, digamos, eso no le ocurre a la mayoría, ¿sí? Deberíamos tener una serie de herramientas igual en Colombia que nos permita, ¿por qué toca irse a Delaware? Yo entiendo que es una manera de darle la comba al palo, ¿sí? Y eso hace el emprendedor. Pero pues como digamos un poco desde el gobierno, pues uno debería lograr que no haya necesidad de tener que irse como tal a Delaware para poder uno montar su emprendimiento. O sea, es una opción, pero deberíamos lograr, o sea, reducir esas dificultades y poderlo hacer desde la Cámara de Comercio, digamos, local, ¿sí? Sin perder obviamente pues la competitividad y demás. Y lo otro que estábamos diciendo un poco ahí es el crowdfunding. Sí es una herramienta muy importante de la cual pues hay que aprender, ¿sí? Tiene sus detractores y también sus fans, ¿sí? Tiene un, digamos, para el contexto colombiano, dos cosas críticas para tener en cuenta, ¿sí? Y uno es el tema del expertise, ¿sí? O sea, la gente logra poner el capital, ¿sí? Y el emprendedor lo logra usar, pero lo que necesitamos no es solamente que el emprendedor quede con plata, sino que el emprendimiento realmente avance. Y para eso se necesitan cuatro cosas, no solamente capital emprendedor y el que pueda asumir el riesgo, que en este caso pues normalmente en el crowdfunding regala la plata, ¿sí? Sino también necesita la expertise. Entonces en ese punto se queda cojo. Ahora, de nuevo estamos aprendiendo del crowdfunding, ¿sí? Como estábamos hablando un poco para el caso de Camilo, que no sé si se acuerdan quién era. Esta persona, unido a otros 50 en un ejercicio parecido al de crowdfunding, revisando proyectos parecido al ejercicio de crowdfunding, se convierte en un actor para el emprendimiento que antes de hecho era excluido del tema. Entonces, yo lo que digo es, vale la pena pues innovar en estos modelos y lograr desarrollar nuestro modelo que funcione para el contexto local. Dejemos de importar tanto alguna teoría de inversión, ¿sí? Porque cuando la importamos directamente incurrimos en errores graves como el de creer que en Colombia existen los friends, fools and family para las etapas muy tempranas del emprendimiento, como el de creer que simplemente relacionándome consiguiendo el par que es el inversionista voy a poder avanzar. No, acá es un poquito más complicado, tengo que tener cuatro, tengo que unir a cuatro actores para que la cosa realmente funcione. Pues es un poco como la propuesta. Bueno. Buenas tardes. Personalmente estoy muy de acuerdo con lo que dice Andrés, de que por qué no tratar de seguir con la misma plataforma que se vea a nivel internacional. Pues ya hay unas razones, sin embargo, pues queda sonando mucho de si ha tenido tanto éxito en el exterior por muchas otras razones que, bueno, ya las conoceremos, ¿por qué no tratar de hacerlo aquí también? Como usted lo dice, hay contractores, hay personas que sí, pero yo personalmente les hago esta pregunta, ¿conocen la página, la plataforma Sí es Posible de Colombia? ¿Qué pasa con eso? Hace alrededor de 3 meses recibí una llamada de Daniel Páez, que es directamente el cofundador de Sí es Posible, diciéndome que, pues, que ya estaba... ya para salir la plataforma, y es una plataforma de crowdfunding a nivel nacional, es una empresa creo que bogotana, de System Consulting SAS. Entonces, ¿es falso entonces eso? ¿Ellos lo están haciendo ilegal? ¿Qué pasa ahí con Sí es Posible? Igual que esa, pues hay otras también en Colombia, ¿sí? Realmente, pues las personas que están en este momento desarrollando pues este tipo de cosas, o sea, desde el gobierno, pues uno no puede realmente promover esto porque en este momento realmente hay problemas jurídicos, digamos, serios,
¿Sí? Ahora, una persona que no es el gobierno puede montar su plataforma de crowdfunding, pero incurre en riesgos. ¿Sí? Realmente, yo estoy de acuerdo que probablemente, como lo mencionó Alex más temprano, pues estamos teniendo la herencia de lo que ocurrió con DMG. ¿Sí? Y por esa razón, en este momento, jurídicamente, hay riesgos, inclusive para una persona natural que se ponga a hacer eso. ¿Sí? Yo creo que pues, eso tiene que evolucionar, no sabemos cuándo. ¿Sí? Pero de nuevo, no creamos que crowdfunding, o sea, pensemos más allá de la plata. ¿Sí? O sea, realmente a uno no le interesa simplemente recibir $20,000 o bueno, $10,000 y ya, porque primero eso no son para uno, son para el emprendimiento. Y en segundo lugar, o sea, seamos un poco más, o sea, tengamos cuidado de simplemente pensar que lo que nos está obstaculizando el camino hacia el emprendimiento, digamos, dinámico es el capital. De nuevo, el gran problema del crowdfunding solo, ¿sí? Es que faltan elementos para que realmente, pues que son claros, para que realmente uno avance sin riesgo de quebrarse y tener una realmente mala experiencia. No sé. Total, cuando usted llama a más de 20 personas a participar en un negocio con capital a cambio de participación, está incurriendo en un tema que se llama captación ilegal de dinero. Y es lo que le pasó al amigo de Alex, porque él dijo que era amigo suyo, ¿no? David Murcia. Es completamente ilegal. Entonces, en este momento no es viable, jurídicamente no es viable. Por otro lado, realmente el crowdfunding no es un capital tan inteligente. O sea, cuando usted tiene un emprendedor que sabe y tiene muy claro cómo va a llegar a vender o a crecer, o tiene una red de contactos lo suficientemente amplia para crecer por sí solo, pues no va a necesitar ese acompañamiento y seguramente lo que va a necesitar es solamente capital. Esas particularidades no las encontramos tanto en el emprendedor colombiano, donde sí requiere un poco más de inteligencia a la hora de recibir el capital, básicamente eso. Entonces, por eso realmente... Bueno, muchachos, ya se nos acabó el tiempo, si quieren hacerle unas preguntas más aquí a los tres caballeros, pues las podrán hacer aquí al lado. Por el momento, démosle un gran aplauso a los tres, por favor.